Hola, bienvenidos al taller de Julie. En esta oportunidad vamos a reutilizar un poco todo este material de foamy que tenemos en casa y que muchas veces nosotros no somos capaces de botarlo porque sabemos que de allí podemos hacer cosas muy interesantes. Bueno, pues vamos a utilizar dos cosas y aquí los invito a reciclar porque muchas veces nosotros estamos acostumbrados a botar y a botar y cuando se nos ocurre o cuando necesitamos algo, pues ahí sí nos toca comprar y empezamos a imaginar todas las cosas que pudimos hacer con aquello que ya botamos. Bueno, recordemos que nosotros en casa siempre tenemos frascos de vidrio, plásticos, algunos con algún aspecto muy bonito y que no sabemos qué hacer con ellos porque nos parecen simples muchas veces. Bueno, en este caso tengo aquí un tarro plástico que generalmente nosotros tenemos en casa. Aquí yo voy a utilizar para colocar todas las cosas de maquillaje, los labiales, bueno, muchas cosas que nosotros podemos colocar. Y con el foamy vamos a customizarlo, lo vamos a decorar para que se vea un poco más llamativo. Para los chicos que están en el colegio, que tienen por ahí los clips, que tienen cinta, que tienen colbón y no saben dónde ponerlo, pues aquí también les puede servir de organizador. Vamos a evocar algo que sobre todo a los que están en el colegio les encanta. Hace un tiempo estuvo muy de moda, pero hoy por hoy todavía se mantiene y son los Angry Birds, esos pajaritos que estaban haciendo como una especie de competencia y que volaban y que mejor dicho iban de nivel tras nivel. Bueno, muchos de nosotros jugamos y personalmente me encantaba. Hoy vamos a utilizar a uno de los más gruñones y es el amarillo. Para eso vamos a utilizar foamy de color amarillo primordialmente. Vamos a utilizar un tono color rosado o más encendido que el amarillo. Podemos utilizar el naranja también, el blanco y por supuesto vamos a estar utilizando un poco de marcador permanente negro para la realización de algunos de sus gestos. Bueno, ahora sí, muy bien, manos a la obra. Lo primero que vamos a utilizar es el foamy para dar el contorno a nuestra estructura y posteriormente dar toda la señalización del Angry Birds. Bueno, lo primero que vamos a hacer es cubrir en su totalidad el tarro que nosotros vamos a tener manejando y por supuesto para esto vamos a mirar cuál es el tamaño o la altura que estamos manejando. En este caso tengo un frasco de 7.5 y entonces vamos a sacar un rectángulo. Recordemos que tenemos dos opciones: uno, tomar la circunferencia para sacar el rectángulo y posteriormente simplemente encajar, o sacamos una recta y el excedente lo anulamos. Bueno, vamos a utilizar este que está totalmente escuadrado y vamos a sacar una línea de 7.5. Muy bien, vamos a dejar por aquí. Y vamos a colocar buena cantidad de silicona en el punto que será donde nosotros vamos a arrancar. Recordemos que la base, la parte de abajo, tenemos que dejarla totalmente libre para que nosotros podamos sostenerlo. Colocamos silicona en todo el contorno y la vamos estirando. Mucha atención, tenemos que ir estirando un poco el foamy para que este se adhiera perfectamente y se vaya adaptando a la figura o al contorno cilíndrico de nuestro envase. Estiramos. Haciendo presión de la misma manera aquí montamos un pedacito
recortamos. Y aquí tenemos totalmente otro aspecto para la realización de nuestro frasco. Vamos haciendo fuerza para que se adhiera perfectamente nuestro foamy al frasco. Bueno, muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a realizar todo lo que es la característica de nuestro Angry Birds. Recordemos, vamos a trabajar el amarillo. Y vamos a decidir qué tan ancho lo queremos. Bueno, pues vamos a trabajar de aproximadamente unos 12 centímetros para que este nos quede. Recordemos que las características de estos dibujitos o personajes es que son totalmente triangulares. Entonces es muy sencillo. Vamos a trabajar aquí una base de 12 centímetros y vamos a hacer una especie de triángulo. Pero entonces este triángulo en sus puntas va a ser totalmente curvo. 12 centímetros. Vamos a marcar la mitad, que son 6. Pero cuando definamos qué tan alto lo queremos, vamos a hacerlo de aproximadamente unos 10 a 11 centímetros. Entonces vamos a subir. Escuadramos. Y ahora sí marcamos dónde nos da los 6 centímetros. Cuando ya tengamos los 6 centímetros, simplemente hacemos un triángulo. Cuando ya tengamos los triángulos, vamos a darle curvatura a las puntas. Bien, volteamos y vamos a tener lo que es el cuerpo de nuestro personaje. Ahora nos vamos con algo muy sencillo, y es que resulta que nosotros tenemos que darle más aspecto a este personaje. Su pecho es de color blanco. Entonces vamos a mirar, si tenemos 12 centímetros de base, vamos a trabajar aproximadamente un óvalo que nos dé a nosotros un aproximado de unos 9 centímetros para que no nos quede tan invasivo este tono. Unos 9 centímetros y vamos a hacer un pequeño óvalo para lo que será la barriguita de nuestra ave. Colocamos silicona y vamos haciendo de una vez el empalme. Ya tenemos aquí la barriguita. ¿Qué nos hace falta colocar? Bueno, nos hace falta el pico, nos hace falta los ojos y por supuesto las cejas, que son tan características. Bueno, nos vamos ahora con la realización del pico. Tengo acá foamy color naranja y el pico lo vamos a hacer de la siguiente manera. Simplemente, yo por acá tengo un pedacito de papel de molde. Vamos a hacer como un aspecto de semicírculo y posteriormente a este semicírculo le damos el aspecto de pico. No es más, no nos vamos a traumatizar tratando de que nos quede perfecto. Entonces vamos a mirar cuánto es el espacio que necesitamos. Aquí lo vamos a hacer de aproximadamente 3 centímetros por 3 centímetros. Entonces, muy sencillo. Trabajamos aquí, en este espacio. Y le vamos a dar una circunferencia.
¿no? Recortamos. Y ahora, con la ayuda del Sharpie, vamos a darle la característica al pico de nuestra ave. Mucho cuidado, generalmente cuando trabajamos con piezas muy pequeñas es un poco más dispendioso. Ahí tenemos nuevamente y aquí debemos tener precaución porque va prácticamente la mitad, lo que nosotros consideramos la mitad del pico, sobre la barriguita color blanco. Debemos montarlo muy bien. Bueno, muy bien, ahora lo tenemos así, hacemos presión. Vamos con los ojos. Los ojos también deben montar un poco sobre el pico. Vamos a hacer una pequeña circunferencia. Si quieren, se pueden basar en una moneda de 50 pesos. O los hacemos a pulso. Vamos a hacerlos así, un poco expresivos, más ovalados. Tomamos como molde. Y cortamos a doblez los dos ojos. Muy bien, recortamos. Cortamos por aquí. Volteamos. Y vamos a quitarle todos aquellos piquetes que nosotros le hicimos. Muy bien, calculamos que nos queden parejitos. Vamos a quitarle un poco a este. Bien, ahora sí, calculamos. Ahí, muy bien. Y vamos a hacerle los rasgos a los ojos. Recordemos que este tiene una pupila bastante grande. Y ahora nos vamos con la caracterización de lo que a él lo representa, y son esas cejas tan grandes, color naranja. Muy bien, son simplemente dos rectángulos de aproximadamente un centímetro que necesitamos. ¿Qué tan grandes? Pues bueno, vamos a mirar. Recordemos que son dos rectángulos que se encuentran de forma muy expresiva. Sacarlo un poco. Quitamos los excedentes de silicona, que son esos hilitos que ustedes van a encontrar. Vamos a hacerle todos los rasgos necesarios, a darle un poco de cuerpo
o de sombreado al cuerpo de nuestra ave. Y simplemente nosotros los vamos a llevar a nuestro centro. ¿Para qué? Para poder tener con qué tapar lo que nosotros realizamos en la unión. Entonces vamos a colocar una buena cantidad de silicona. Y lo vamos a colocar ejerciendo presión para que se adhieran perfectamente. Bueno, de esta forma nosotros decoramos y podemos hacer un frasco totalmente distinto para que ustedes lo empiecen a utilizar y por supuesto se den cuenta que podemos reciclar lo que tenemos en casa. Muy bien, y de esta manera nosotros terminamos ya la decoración de nuestro frasco, algo que habitualmente todas las personas tenemos y que nosotros muchas veces no sabemos qué hacer con ellos. Así que aquí les dejo una idea. Recuerde que pueden hacer cosas maravillosas con sus personajes favoritos. Si van a realizar alguna fiesta temática, pues he aquí también una idea para que ustedes decoren estos frascos, contribuyan con el medio ambiente y por supuesto realicen todas estas manualidades con sus propias manos. Ya saben, si ustedes tienen alguna idea, ahora que se aproxima una de las fechas más especiales para la decoración, como lo es Navidad, si tienen ideas, si quieren hacernos alguna invitación, recuerden que pueden comunicarse con nosotros a la línea telefónica 655-3082 o también comunicarse por medio de nuestras redes sociales. Ya saben, en Facebook nos encuentran como Canal Guanevisión. A todos ustedes, muchas gracias y espero que les haya gustado el taller de Yuli. Nos vemos en el próximo. Chao, chao. Thank you.